Buenísimo. Llegó la hora de la verdad. ¿Quién será la pareja protagónica de la próxima fase de RodaFest? Y la pareja protagónica es... La verdad que yo estuve analizando muy bien a todos ustedes y a mí me encantaría poder elegir una de las dos parejas, pero esto no va a ser posible. ¿Qué? ¿No es ninguna de las dos parejas? No entiendo. Y sí, que los cuatro están muy abajo de mis expectativas. Los cuatro perdieron el duelo. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿entonces ya no va a haber pareja protagónica o qué? Espérate, no te entendí. No, va a haber una pareja protagónica, pero voy a tener que cambiar un poquito los planes e improvisar algo con ustedes. ¿Podría ser un poquito más clara porque no te estamos entendiendo? Puedo ser muchísimo más clara. La pareja que se va a hacer cargo del número protagónico es Mateo y Simón. ¿Qué? ¿Puedes ser un poquito más clara, por favor? Porque yo no entiendo nada. ¿Cómo que Mateo y yo? Sí, estoy de acuerdo con él. Sí, lo que fue una decisión tomada. Para mí es lo mejor para el equipo. Y así que van a ser la pareja y el tema de la coreografía va a ser la complicidad. Pero la pareja de Simón soy yo, no Mateo. ¿Qué estás haciendo? Ay, Omar, lo siento. Es que no alcanzaste el nivel de mis expectativas. ¿Qué? Me parece que estás bastante equivocada y lo sabes. Bueno, no voy a discutir eso. Decisión tomada. Simón, felicidades. Eres lo que el equipo necesita. Te lo super agradezco. Ok. Celebraciones después. Ahora tenemos que seguir ensayando. Voy a llamar a los demás. Chao.